Tal como adelantábamos al inicio, mañana es la toma de posesión en este segundo mandato del presidente Luis Abinader. Muchas expectativas y un escenario que por primera vez cobrará vida en el sector gubernamental. Hablamos del Teatro Nacional y nuestra compañera Denibel Asensio, como noticiero de los dominicanos, se trasladó y nos da un panorama de cómo van los preparativos. Adelante, compañera. Gracias y muy buenas tardes. Así es, me encuentro desde las afueras del Teatro Nacional, lugar que mañana viernes se convertirá en el histórico Salón de la Asamblea Nacional, donde el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña se juramentarán para su segundo mandato 2024-2028. Y es que este jueves está prohibido el acceso a la prensa, o sea, no se puede entrar al interior del Teatro Nacional, donde será esta juramentación del segundo mandato del presidente Luis Abinader. Aquí en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en la sala Carlos Piantini. Como ustedes pueden visualizar ahora mismo, están realizando algunas limpiezas a esta parte, lanzando agua con una manguera. Hace aproximadamente unos minutitos se estaba realizando este trabajo y vemos que hay un chico aquí en conjunto con otro que se encuentra en otra esquina que están lanzando agua a la cerámica de esta afuera o explanada del Teatro Nacional. Vemos aquí también que se están colocando algunas telas con colores alusivos a la bandera nacional. Es algo típico que se suele utilizar en días como mañana, 16 de agosto también, para la rendición de cuenta cada 27 de febrero. Vemos algunas personas también que asean todo el entorno de este Teatro Nacional. En las inmediaciones también de la avenida Máximo Gómez y las distintas calles que la intersectan, se pueden visualizar varios equipos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que pintan algunos detalles que le hacen falta a las calles, también algunas señales cotidianas que se encuentran en estas vías, o sea, señales de tránsito, como se conoce tradicionalmente, señalización. Aquí en el Teatro Nacional se tiene previsto que todo empiece desde las 8 de la mañana. Hay muchísimos medios de comunicaciones acreditados y además se tiene previsto a que varios presidentes de diferentes naciones lleguen aquí hasta este Teatro Nacional, justamente en la sala Carlos Piantini, donde se esta juramentación. Históricamente se realiza en el Salón de la Asamblea Nacional, pero este año el presidente Luis Abinader hizo el anuncio en un encuentro que hace semanalmente con la prensa, donde indicaba que se iba a realizar en este Teatro Nacional Eduardo Brito, debido a la cantidad de invitados que acudirán mañana a esta toma de posición. Por ejemplo, dijo que mañana se darán cita aquí el ministro de las Bahamas, también el presidente de Guatemala, el presidente de Panamá, el primer ministro de Guyana, también el gobernador de Antigua y Barbuda, y además estará el primer ministro de Belice, además estará el vicepresidente de El Salvador, también el primer ministro de Curazao, Países Bajos, entre otros. Además, figuras del medio artístico se darán cita aquí y también algunas figuras del deporte llegarán mañana aquí hasta estas afueras del Teatro Nacional y luego se adentrarán a lo que es la sala Carlos Piantini, donde se realizará la juramentación. Además, el rey de España, Felipe, estará aquí, el presidente de Paraguay, Pedro Pierluisi, además el gobernador de Puerto Rico, el presidente de Uruguay, entre otros representantes de diferentes países que el mandatario invitó a esta toma de posesión. Podemos visualizar también que se continúa lo que es
preparando este Teatro Nacional, aunque no podemos adentrarnos a la sala Carlos Piantini debido a que no está permitido el acceso a la prensa como en otros, otros días, pero me imagino que todo debe de estar listo y tratar de que el Teatro Nacional se parezca lo más adecuado a la sala, al salón de la Asamblea Nacional, donde tradicionalmente se suele realizar este acto. Ayer y antes de ayer se podía visualizar algunos guardias que estarán en, o estaban ensayando para mañana, para tener todo listo para mañana y rendirle los honores, algo que está establecido en el protocolo y que se suele realizar en cualquier acto. El mandatario se tiene previsto a que esté aquí a las 10:30 de la mañana, quienes será recibido por los senadores y los diputados, quienes después de juramentarse, quienes se deben de juramentar también en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, se trasladarán aquí hasta este Teatro Nacional en autobuses para que todos puedan llegar de manera conjunta y así evitar retraso. Entonces luego ellos se dirigirán aquí y posteriormente en la alfombra, frente a la alfombra roja de que se acostumbra a poner, entonces realizarán el protocolo en conjunto con las Fuerzas Armadas, rendirán entonces los honores militares que como siempre se hacen para una toma de posesión y también para las rendiciones de cuenta que se hacen cada 27 de febrero. Luego de ahí entonces se realizarán los 21 cañonazos que se suele hacer, es un acto protocolar. Pero digo, algo que no se tomó en cuenta para realizar esta toma de posesión aquí es que justamente al frente del Teatro Nacional Santos, si podemos hacer zoom, está un centro médico de salud donde personas se encuentran hospitalizadas, me imagino que mañana también habrá. Y también a unas cuantas esquinas está la maternidad de la Altagracia, donde también habrá mujeres que estén dando a luz mañana. Entonces me imagino que desde la presidencia, desde el Congreso, se tomaron ciertas medidas para indicarle a esas personas cuando se lancen estos 21 cañonazos. Vemos que ahora mismo se están colocando algunas cintas de precaución. Al parecer no se podrá cruzar por esta acera o por esta puerta que permite ingresar al Teatro Nacional. Continúa la limpieza aquí en las aceras de este o a las afueras de este Teatro Nacional para la toma de posesión del presidente Luis Abinader. Nosotros, como hoy, estamos aquí, también mañana estaremos presentes para llevarles todos los detalles de lo que ocurra en esta toma de posesión del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. Yo con estas informaciones retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias a Yanibel por hacernos este recuento.